mi gente, antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León. Hoy vamos a hablar de la nueva firma de los Medias Rojas de Boston. Estaremos hablando, señores, de otro de los hermanos de Ronald Acuña Jr. Estaremos hablando de Pedro Martínez y de Brian Bello. Y estaremos hablando, señores, de Ronald Acuña Jr., que se encienden las alarmas en el equipo de Atlanta. Así que pendiente a estas informaciones, antes me gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, regálanos un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Dicho esto, vamos a empezar. Y tenemos que hacerlo con Ronald Acuña Jr. Señores, dice por aquí de la siguiente manera. Los Bravos de Atlanta acaban de recibir una alarmante noticia a unas semanas de que comience la temporada 2024. Luego de que Ronald Acuña Jr., el vigente MVP de la Liga Nacional de las Grandes Ligas, fuera retirado del line-up a última hora este viernes 1 de marzo por molestias en la rodilla derecha. Mediante sus redes sociales, la tribu confirma la noticia, encendiendo las alarmas no solamente del equipo, sino de todas las grandes ligas, ante la posibilidad de perder a una de sus más grandes estrellas en este inicio de temporada. Dice aquí, Ronald Acuña Jr. fue retirado de la alineación de hoy como medida de precaución por dolor en la rodilla derecha, señaló la cuenta oficial del equipo. El jardinero ha tenido un inicio de temporada lento con un hit en 7 turnos al bate, pero por lo pronto los Bravos esperan que la lesión de Acuña no sea grave y que pueda regresar a la acción pronto. En caso de que se confirme la baja de Ronald Acuña Jr., para más encuentros, los Bravos de Atlanta sufrirían un duro golpe al no contar con su más grande estrella para la temporada regular, que viene de ganar el MVP de la Liga Nacional. Y yo, señores, quiero agregar algo. Lo voy a agregar porque lo hablé anteriormente. Estos tipos de situaciones son las situaciones que pasan cuando un pelotero de grandes ligas no descansa al máximo. Recuerden que Ronald Acuña Jr. quiso jugar en Venezuela, señores. Fue a jugar la Serie del Caribe. Quería jugar en la Serie del Caribe también. Parece que no lo dejaron. Y en muchas cosas. Y eso le provocó, imagino que cansancio. Por eso ustedes están viendo que él, el comienzo de él, señores, solamente ha dado un hit en 7 turnos. ¿Por qué? Que aunque tú tengas deseo de jugar en tu país natal, por X o por Y, tú debes descansar. Porque el cuerpo, cuando te dice que te va a jalar, te va a jalar. Entonces, señores, si usted va a jugar en su país natal, juegue por lo menos ya cuando esté en los playoffs, en los momentos importantes. No quiera jugarle en principio, seguir jugando, para luego, cuando tú llegues a los sprint training, que tú dijiste que era para mantenerte en forma, has demostrado lo contrario. Y eso es, señores, muestra de cansancio que tiene Ronald Acuña Jr. Pasando con la siguiente información que tenemos por aquí, vamos a hablar de Brian Bello, señores, que sigue siendo entrenado por uno de los grandes, talón de la fama, Pedro Martínez. Así que vamos a escuchar esta información. Los Medias Rojas de Boston han dejado mucho que desear en el invierno rumbo a la temporada 2024 de la MLB, hablando de fichajes. Pero tal parece que se viene el nacimiento de un nuevo lanzador luego de que un par de leyendas del equipo lo entrenaran en Spring Training. Dice que Boston Strong compartió una fotografía que ilusionará a varios fanáticos del equipo, ya que en la imagen se puede ver a Brian Bello mientras trabaja con el legendario lanzador Pedro Martínez
y con John Lester. El joven dominicano ha tenido altas y bajas en su corta carrera, pero espera que el trabajo con Martínez le ayude a ganar confianza y convertirse en una opción como abridor principal en el futuro. Dice por aquí Brian Bello: me siento más seguro con esos lanzamientos. Siento que puedo controlarlo en cualquier conteo. Como hoy en BP en vivo, lo usé y me sentí muy bien al respecto. Así que fue una buena temporada baja para ese lanzamiento. Siento que mi confianza aumenta en ese campo. O sea que esas fueron las palabras de Brian Bello refiriéndose a lo que Pedro Martínez le ha enseñado. Pedro Martínez era bien conocido por su dominante slider y ahora le ha enseñado a Brian Bello un agarre diferente para mejorar el control y la efectividad del lanzamiento. Y aunque el joven dominicano aún no está listo para ser el abridor del Opening Day, su trabajo con el legendario lanzador de los Medias Rojas de Boston es una señal positiva para el futuro del equipo. Así que ahí está, señores. Yo te voy a mostrar la foto aquí breve, la foto de la cual estamos hablando. Miren a Pedro Martínez ahí enseñándole algunas cositas a Brian Bello. Imagínense ustedes, señores, que un leyenda, Salón de la Fama, uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, te enseñe sus picheos y que tenga la manera de hablar contigo de ahí a ahí sin ningún compromiso alguno, simplemente porque tú eres dominicano y porque tú puedes convertirte en el próximo Pedro Martínez en los Medias Rojas de Boston. Eso es algo genial, pero muy genial. Pasando con la siguiente información, señores. Hablando de Ronald Acuña Jr., en el día de hoy nos enteramos que la familia Acuña está creciendo. ¿Cómo así? Bueno, otro hermano de Ronald Acuña Jr., al parecer, fue firmado por los papás de los Bravos de Atlanta. ¿Y quiénes son los papás de los Bravos de Atlanta? Bueno, los Phillies de Filadelfia. Así que vamos a escuchar esta información porque la familia se agranda. Dice por aquí: la dinastía Acuña sigue expandiendo su presencia en la MLB. Primero llegó Ronald Acuña Jr. a los Bravos de Atlanta. Después, Luis Ángel Acuña fue traspasado de los Rangers de Texas, actuales campeones, a los Mets de Nueva York. Y ahora, otro hermano menor de Ronald Acuña Jr. llegó a un acuerdo verbal con uno de sus rivales divisionales. De acuerdo al periodista Guillermo Arcay, Kenny Acuña, se llama este hermano de ellos, Kenny Acuña, de tan solo 12 años de edad, señores, acaba de acordar con los Phillies de Filadelfia para firmar con ellos en el 2028. Oigan esto, señores. Estamos en el 2024. Y ellos han llegado a un acuerdo verbal de boca que él va a firmar con ellos en el 2028, ¿eh? Oigan esto para que ustedes vean si un pelotero cuando va a salir bueno o cuando le ven talento, los equipos se enamoran a tal magnitud. Hay otros jugadores que tienen que tener la edad suficiente para poder firmarlo. Hay jugadores que hoy en día lo están firmando, protegiéndolo, como quien dice, para firmar cuando cumplan la mayoría de edad. 12 años lo que tiene el chamaquito. Y ya tiene un contrato verbal con los Phillies de Filadelfia. Oigan esto. Les presento a la nueva joya de los Phillies de Filadelfia. Kenny Acuña, hermano de Ronald Acuña Jr. y Luis Ángel Acuña y compañía. Cerró por un monto de 7 cifras, clase 2028. Publicó el reportero en su cuenta de Instagram. Señores, 7 cifras. Ustedes saben que 1 millón tiene 6 cifras. Bueno, 7, sí. 7. Cuando ustedes escuchen cifra de 7, es que pasa de los millones. Puede ser 1 millón, puede ser 5, pueden ser 10. ¿Entienden? Así que ahí está, señores.
Dice por aquí, con este nuevo fichaje de los Phillies de Filadelfia, se suman a la lista de equipos que apuestan por el talento de la familia Acuña, que ya ha dado frutos con Ronald Acuña Jr. y que espera hacerlo también con Luis Ángel y Brian Acuña Jr. Así que el presidente o el presente de la dinastía Acuña en el béisbol es de ensueño, pero el futuro luce brillante y Kenny sin duda será una pieza importante en la próxima generación de estrellas de las grandes ligas. Así que eso no lo podemos saber. Realmente eso no lo sabe nadie, nada más lo sabe Dios, de que él vaya a ser una estrella o una superestrella en grandes ligas. Lo que sí, que hasta el momento, con esos 12 años, lo que ha demostrado al equipo de los Phillies de Filadelfia le gustó y por eso han firmado este acuerdo verbal con él. Así que felicidades. Señores, pasando con la siguiente información, a mí en particular me gustó la firma y te voy a decir más adelante por qué. El equipo de los Medias Rojas de Boston, señores, en el día de hoy sorprendió con la firma de CJ Cron, un exjugador de los Rockies de Colorado, señores, que era un matatán. ¿Qué pasa? Que en esta temporada 2023 no le fue nada bien, pero el tigre es duro de verdad. Y vamos a escuchar esta información. ¿Será CJ Cron una buena firma o será un relleno? Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto. Los Medias Rojas de Boston han estado poco activos en el mercado invernal rumbo a la temporada 2024 de la MLB. Pero hoy, viernes 1 de marzo, sorprendieron con un inesperado movimiento tras firmar a un infielder ex All-Star con un contrato de liga menores. En un movimiento para agregar profundidad y competencia en su cuadro interior antes de la campaña, Chris Cotillo de MassLive.com confirmó que el equipo de Boston ha firmado a CJ Cron. El primera base All-Star en el 2022 con los Rockies de Colorado viene de batear para 2.48 con 12 cuadrangulares y 71 en 71 partidos la temporada pasada. El veterano competirá con Bobby Dalbec por el puesto suplente detrás del primera base titular Triston Casas. La llegada de CJ Cron brinda a los Medias Rojas de Boston una opción de bateo derecho veterano en la primera base y un potencial impacto positivo en la ofensiva del equipo si le dan juego, ¿eh? Sin embargo, CJ Cron deberá ganarse un lugar en el roster durante este spring training y podría desafiar a Masataka Yoshida como bateador designado. Además, de esta manera, los Medias Rojas de Boston añaden profundidad a su cuadro para tener opciones en la primera base. Yo, si ustedes me dicen a mí, si es por veteranía, porque es un pelotero que realmente da palo, yo diría que CJ Cron debería ser el primera base del equipo de Boston. ¿Eh? Aunque Triston Casas el jugador número uno del equipo de Boston. CJ Cron puede ser como bateador designado. Masataka Yoshida, ustedes saben, para los que no sepan, que Boston también tenía a Masataka Yoshida en moneda de cambio. O sea que CJ Cron puede ganarse ese puesto porque el Tigre batea de verdad. Este año que pasó, nada más jugó 71 partidos y batió 2.48 y 12 para calle. Quizá por lesiones o por algo por el estilo, pero si el tigre está saludable, esos años anteriores, escuchen esto, tan sencillo como el 2022, fue un jugador todo estrella, fue invitado a Juego de Estrella, y ustedes saben que para ustedes ir a Juego de Estrella, usted tiene que poner unos números duros en la primera mitad, y él lo hizo, así que hay que tomar eso en cuenta. Particularmente a mí me gustó la firma. No sé a ti como fanático de Boston si te gustó esta firma. Así que dame tu comentario por ahí debajo. Como siempre, los invito
a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima.